En este capítulo les vamos a contar todo sobre las cascadas de Girón. Bueno, para poder llegar a las cascadas que quedan en Girón, vamos a coger un bus hacia Girón que tiene el costo de $1 por persona desde Cuenca. Son 30 kilómetros que vamos a tener en este recorrido, entonces vamos. Bueno, acabamos de llegar a Girón. Esta es la esquina donde vamos a empezar nuestra caminata para ir a El Chorro, que es la cascada de Girón. Acá dice que está a 6 kilómetros. Bueno, también hay otra opción para poder subir, que es tomar este bus que les va a cobrar 50 centavos desde la esquina que les acabo de mostrar hasta El Chorro. Bueno, lo que les acabo de decir es mentira. El chofer nos dijo que nos iba a dejar en la cascada. Sin embargo, avanzó un kilómetro y nos cobró 50 centavos de dólar y nos bajó. Bueno, por suerte nos hizo un excelente día. Está haciendo un día muy bueno, ya que estos días ha estado lloviendo bastante. La única manera de llegar a este lugar es pagando un taxi, el cual te va a cobrar $5, o caminando aproximadamente son 6 kilómetros. Bueno, y esta es la entrada de la cascada del Chorro. Bueno, en este momento vamos a subir hacia la cascada, nos encontramos con Andrés, que es uno de los administradores del lugar. Entonces él nos va a explicar el recorrido que vamos a realizar. Sí, estamos aquí, entregamos a 2500, estamos en el Chorro de Girón, a 10 minutos del Cantón Girón y de ahí a 45 minutos de Cuenca. De aquí vamos a empezar la ruta, vamos a la primera cascada. La primera cascada está senderizada, lo que la hace apta para cualquier tipo de público. Lo que deben hacer para poder subir a la cascada es registrarse en esta entrada. El valor por persona es de 1.50. En este parque encontrarás atracciones de aventura. Para que disfrutes en familia, recuerda que cada atracción tiene un costo diferente. Depende de usted, si quiere sea colgante, los dos iguales, la misma línea. Ay, sí, que nos colgamos, ¿no? ¿Sí? Ah, perfecto. Todo depende de usted. Sí, actividad en el puente colgante tiene un costo de $3 por persona. No, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, esta cascada tiene 100 metros de caída. También hay otra que es la segunda cascada que tiene 80 metros de caída. Y hay una tercera que es la más grande que tiene 180. Pero para llegar a esa debemos caminar una hora, hora y media, casi 2 horas. Y como nunca falta loco, les presento a mi amigo Gui, brasileño, viajero y vegano. ¿Cómo vas?
pues vamos a ver qué va a pasar. Bueno, una de las actividades imperdibles de este lugar es el columpio. Entonces vamos a probarlo. Bueno, desde acá es la entrada para poder ingresar a la segunda cascada. Acá se empieza a caminar y son de 40 a 1 hora dependiendo del ritmo en el que vayas. Importante, para poder hacer este sendero no tienes que pagar nada, pero importantísimo que te traigas unas buenas botas para que la lluvia no te vaya a afectar la entrada. Y la idea es llegar de acá a esa punta de arriba. Les dejo la información de los precios del restaurante más cercano del lugar. Bueno, importante para poder visitar este lugar es traerse buena protección contra el agua. Cuando lleguen al mirador, a donde está la cascada, ahí les va a caer el agua encima, así que deben proteger muy bien sus aparatos electrónicos, traigas algunas bolsas, algo para que los puedan proteger. Unos buenos zapatos que no se les vaya a meter el agua y una buena chaqueta. Para conocer este y otros destinos, sígueme en mis redes sociales como Diego Acampando. Y no se pierdan del próximo capítulo en el Parque Nacional Cajas en Ecuador.